hoy me cabe la tarea y el honor de presentar los méritos de Robert Baker, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, como candidato a doctor honoris causa por la Universidad Pablo Olavide. Tarea, por otra parte, fácil, porque el profesor Baker es una figura mundial en el conocimiento de la estructura y funciones de los centros sensoriomotores troncoencefálicos y en el papel del cerebelo en los mecanismos de adaptación del comportamiento motor. Ese comportamiento adaptativo que nos permite movernos por un espacio en tres dimensiones lleno de objetos, obstáculos y circunstancias. En sus propias palabras, la decisión más significativa en la carrera del profesor Baker fue la que tomó en los años que van desde 1984 a 1990, cuando inició una aproximación diferente al estudio de los problemas biológicos. Este cambio de dirección en su línea experimental trataba de enfrentar esta pregunta aparentemente simple. ¿Por qué neuronas y circuitos se organizan del modo en que lo hacen? El profesor Baker entendió que la respuesta a esta pregunta yace en el desarrollo, evolución e historia genética de los compartimientos neuroectodérmicos y mesodérmicos encargados de formar neuronas y fibras musculares. El estudio experimental desarrollado por el profesor Baker y que desarrolla todavía es de vital importancia para una mejor comprensión de la mayoría de las funciones sensoriomotoras de los vertebrados. Por todo lo señalado anteriormente, tengo a bien solicitar la concesión del grado de doctor para el profesor Robert Baker. Os entrego dicho título y os impongo los símbolos que acompañan al grado que ahora se os otorga. When I was a young assistant professor of physiology at the University of Iowa, my first real student trainee colleague was an equally young Dr. Jose Maria Delgado Garcia, who returned from stays in the University of Iowa and New York University in 1976 to the Faculty of Physiology and Biology in Sevilla, in fact, to create the Laboratory of Neural Science. Over the next decade, together he and I, along with his many bright and hardworking students, initiated the blossoming of neuroscience in Sevilla, and that continues today in a multi-generational representation. Many of my colleagues are here today. Today, I recognize that the lasting testimonial for my academic career will be the scientist, more than the research generated and published. In the end, our academic papers, or our scientific papers, are just incomplete program or progress reports. But the individuals and the lineages produced will stand the test of time and for certain remain respected far longer. So at the outset, I want to sincerely and profusely thank Dr. Roy Baker. De los muchos méritos, indudablemente, que tiene, para mí me han llamado la atención dos. Primero, la innovación. Alguien llega con ideas nuevas y las aplica y cambia algo. Y ese cambio, sabes que detrás de ese cambio van a venir otros muchos logros porque alguien en su momento ha tenido esa idea nueva, la innovación. Yo creo que eso es un carácter. Pero me ha llamado más la atención y que conecta con el sentido y con las frases con las que se inviste doctor honoris causa a una persona, me ha llamado la atención especialmente en que en un momento de su carrera el doctor Robert Baker comprendiera que debía ampliar sus conocimientos a otras ramas del saber para poder seguir avanzando más en sus investigaciones. Y así decide, pues, introducirse en el mundo del conocimiento, de la genética, de los genes, como hemos visto también en la magnífica y brillante exposición que nos ha hecho. Es el paradigma del científico.